Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Lules TV, próximos a un momento muy especial para todos los católicos. Fecha en la que recordamos el nacimiento del niño Jesús y que revivimos de alguna manera a través del pesebre que seguramente ya está armado en cada uno de sus hogares. Este pesebre cobró vida en este caso con alumnos de la Escuela de Villa del Carmen, así que los invitamos a disfrutar de las imágenes. Ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo: No temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. María dijo al ángel: ¿Cómo puede ser eso si yo soy virgen? El ángel le respondió: El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo, que nacerá de ti, será llamado Hijo de Dios. Tú eres bendita entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre del Señor venga a visitarme? José, descendiente de David. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y tomó consigo a su esposa. Y sin que hubieran tenido relaciones, dio a luz un hijo al que puso por nombre Jesús. Atención habitantes de Nazaret y siervos de nuestro emperador Augusto César, es su voluntad que a partir de leído este edicto todos debéis encaminar a vuestros respectivos lugares de origen para ser empadronados. Pues yo vengo a comunicarles una buena noticia que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, ha nacido para ustedes un Salvador. Junto con el ángel, apareció de pronto una multitud del ejército celestial
y alababa a Dios diciendo: al enterarse el rey Herodes, quedó desconcertado y con él toda Jerusalén. Los perseguía hasta que se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra. Y como recibieron en sueños la advertencia de no regresar al palacio de Herodes, volvieron a su tierra por otro camino. Y las ayudó con su fuerza para poder superar los malos momentos. En estas fiestas que están próximas a llegar, que son tan caros al sentimiento de todos nosotros, quiero desearle a todos los vecinos de nuestra provincia de Tucumán y en forma especial a los vecinos luleños, que esta Navidad, con el nacimiento del Niño Dios, renazca en cada uno el amor y que sea el factor que guíe nuestra vida, y que este próximo año que se va a iniciar puedan cada uno cumplir todos los sueños personales que tiene, y en forma especial que entre todos podamos cumplir el sueño de nuestra familia grande, ver crecer nuestro San Isidro de Lules. Brighter than tomorrow.